De la travesía de Shackleton se sabe muchísimo. Del rescate que hizo Pluto Pardo, poco. Shackleton tiene registro en video y fotográfico. Pardo no hay ningún registro en video. Entonces tuvimos que recurrir a esto. Lo único que encontramos que era más real, que era lo más legítimo, era este parte que dio el piloto Pardo cuando llegó a Punta Arenas y llegó al puerto indicando lo que él había hecho. Día a día, lo que él, las condiciones en las que navegó y qué decisiones fue tomando. Yo creo que una de nuestras características es la estética y lo lúdico con lo que trabajamos los contenidos. O sea, hemos planteado al piloto Pardo y a Shackleton en dos marionetas, pero envejecidas. Porque creemos que históricamente no se ha reconocido la labor de piloto Pardo, pero sí creemos que la vejez permite reconocer al otro y agradecer. En este caso, Shackleton agradezca y en realidad toda la comunidad el sacrificio de este hombre que pasa al anonimato. Entonces, nuestra manera de decirlo es envejeciendo dos personajes. Silencio, por favor, no pasa nada. ¡Silencio, por favor! No, pero la respiración. La respiración, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la respiración. A ver. ¡Estribor! Respira. Suave, no. Es una obra que pretende educar, que está trabajada con marionetas. Con música en vivo, se creó la música para esta obra con un elenco de 11 personas actuando, con expresión corporal, con relatos, relatos fidedignos del parte que se dio al llegar a Punta Arenas, el piloto Pardo cuando regresó del rescate. ¡Témpanos a babor y a proa! O sea, la historia se centra sobre todo en la decisión del hombre, porque seguramente nos hubiese gustado más haber tenido más insumos de la personalidad del piloto Pardo, más momentos, quizás como quien dice, ahora tuve miedo, ahora no supe qué hacer, momentos emocionales. Por ejemplo, rescatamos lo que nos importaba mucho, es la carta que piloto Pardo le deja a su padre antes de irse, diciéndole que él no va a regresar, le encarga a su mujer y a sus hijos, porque él no va a regresar si no vuelve con todos. Por lo tanto, que se haga cargo de su mujer y de sus hijos, o sea, de un acto de una generosidad, de un convencimiento y una consecuencia de un hombre que persigue ideales nomás. Tiene que ver con el rescate a la Antártica, una travesía educativa acercando la Antártica a la comunidad. Está planteado porque a pesar de pertenecer a la misma región, no hay este sentido de pertenencia territorial e histórica con respecto a la Antártica. Creemos que la historia del piloto Pardo es una historia que merece ser contada, sobre todo porque a nivel nacional incluso no es muy conocida. Es un hombre que rescató y arriesgó la vida por el sentido del deber, buscando y atravesando en condiciones precarias hacia salvar a otras personas, siendo esta la primera vez que Chile llegó a la Antártica. Nosotros nos planteamos esta obra con el objetivo de educar, de difundir, de acercar a la Antártica históricamente a la comunidad. Gobierno de Chile.